Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Hoy su programa Recorridos con Jair está en, la, en el acueducto de la vereda en la Mapola, en el municipio del Retiro. Me encuentro con David Pineda Ríos, que nos va a contar un poco su cargo y cómo funciona este acueducto para toda esta zona de nuestra población. Bienvenido David a nuestro programa. Eh, muchas gracias Jair, muchas gracias por invitarnos a este gran programa. Eh, de antemano agradecerles la invitación. Eh, muy contento porque sé que este programa llega a muchos hogares del Oriente y de, y de otras regiones, inclusive del país. Eh, Contarle a la comunidad de estas tres veredas en especial, que es a las que surte el acueducto multivereal, la amapola, pantanillo, pantalio, eh, que venimos mejorando cada día la calidad de nuestro servicio para que ellos obtengan servicios de excelente calidad como se lo merece. Eh, a ver, Jair, te, te cuento un poquito del tema. Desde finales del año 2018 nosotros empezamos a, a ir acercándonos para hacer la operación de este acueducto, lo cual nos ha venido pues, permitiendo ir llegando de, de mejor manera a la comunidad. En 2018, como les decía... Hicimos el acercamiento, ya ahora en 2019 empezamos la operación. El acueducto viene funcionando eh, desde enero, las 24 horas del día. Eh, desde, a, desde el mes de marzo iniciamos el tema de potabilización del agua. En este momento el agua es potable, es apta para el consumo humano y podemos decirle a la comunidad con tranquilidad y con la certeza que nos da haber obtenido pues las certificaciones y lo, los análisis de este que pueden consumirla tranquilamente eh, de la llave. Bueno, es, es un entorno muy lindo. se siente el río Pantanillo, acá hay bosque nativo y como ven al fondo pues se aprecia ya lo que es esta planta del acueducto, de las veredas del sur en el municipio de Retiro. La Mapola queda en el sur, luego sigue Pantalio, por acá va la vía que uno llega al corregimiento San José, más hacia allá está pues, la pista que es la vía de del Retiro a la ceja por Pantanillo. Y es un sector pues, muy bonito y donde se están beneficiando de esta planta, de este acueducto. Eh, David, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo llega eh, el agua acá a la planta? ¿Cómo la distribuyen ustedes y nos habla de, de, de la planta en sí? ¿Cómo está? ¿Qué, qué elementos tienen ahí? Eh, sí, Jair, a ver. La, la forma en que está construido el acueducto es un acueducto modular. Eh, este viene con una captación en, en el sector El Moral, a unos 1.500 metros de acá. 1.500, 1.600 aproximados, un tanque desarenador que está más o menos a, 900, a 600 metros de acá, ya llega por tuberías hasta la planta, donde se le hace todo el tema de tratamiento, lo que es floculación, eh, limpieza, eh, la parte de tratamiento con la dosificación. De acá se impulsa mediante unas motobombas hacia el cerro llamado Cerro Plata, que está a unos 4000 metros por tubería eh, de acá de, de la planta. Está ubicado a 3400 metros sobre el nivel del mar. Aquí en este punto donde estamos, estamos a 3240 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo que, pues, eh, nos da para decirle pues, a, a la comunidad que es un sistema mediante bombeo y de allí se baja por gravedad. Después de llegar al, cer al Cerro Plata, que es el tanque principal, se distribuye por tuberías hacia las veredas. Hacia la vereda Pantanillo se va hacia el sector de Flandes y allí hay un tanque de, de, digamos, de amortiguación. Para evitar que la alta presión que, que con la que baja el agua dañe las tuberías. Si acá hacia el sector de la Mapola no se tiene tanque de, de amortiguación, pues no hay necesidad de esto. Se controla mediante las válvulas. Eh, en el momento, pues, la, contamos con un buen número de usuarios. Estamos en el censo. Estamos ya llegando con sistemas de medición a cada una de las parcelaciones y a los usuarios que tenemos registrados desde que inició el acueducto. Y venimos avanzando pues en el tema de, de poder llegar a, a todos los espacios con una excelente calidad en el servicio. Juntos construimos un municipio mejor. Ese es el eslogan del de señor alcalde del municipio del Retiro, doctor. Camilo Botero Rendón. Estamos estos programas haciéndolo con la gran empresa de todos los guarceños, Retirar. Eh, David hace parte de esta gran empresa de nosotros los guarceños. Y qué bueno, David, que nos cuente desde cuándo, aunque usted ya nos dijo algo, eh, empezó a retirar a, tener, eh, el, el, a prestar el servicio acá con este acueducto. Eh, sí, Jair, eh, nosotros iniciamos la operación como tal en enero de este año. Ya se hizo pues todo el sistema, o sea, se, se avanzó en el tema de limpieza del sistema, de las redes, para poder llegar al momento a brindarle el servicio de agua potable a la comunidad. Eh, o sea que ha sido un proceso más o menos de seis meses para contar en el momento realmente con, con agua potable y apta para el consumo humano. ¿Cómo hacen ustedes con los habitantes de la zona para que protejan el río? Hay campañas y allá donde, donde nace eh, este acueducto en el moral que me dijo usted ahora que hay una linda cascada que ahí vamos a poder apreciar imágenes también desde de dónde es que llega el agua acá a esta planta. A ver, Jair, es, ese es un tema muy importante. La protección del recurso hídrico se viene avanzando desde, desde la administración municipal, eh, liderado desde la unidad de gestión ambiental, en especial por el señor Guillermo Moreno, que es quien lidera el tema por el sector, eh, hace los acercamientos a la comunidad. Nosotros pretendemos integrarnos a, esta, a estas iniciativas de la conservación del entorno, del ecosistema y de toda la fuente hídrica. Es importante también tener en cuenta que este, que este acueducto se surte de un agua que no nace acá propiamente. Esta agua viene desde el río Piedras, el bombeo que se genera hacia acá que lo hace EPM desde el cuarto de máquinas del, del río Piedras, baja por unos ductos y unas cosas hasta el sector de San Rafael, ya de ahí se viene hacia acá a coger la vereda Las Playas, que es por San José, baja al Moral y ya llega al punto donde nosotros lo captamos, esto viene a ser el río Pantanillo que sigue su recorrido del cual se surten otros acueductos más, como son el acueducto de la ceja, de empresas públicas de la ceja, y el acueducto del municipio del Retiro, que es el de Aguas del Oriente. O sea, eh, yo propiamente le diría mucho a la comunidad que habita toda esta zona, que nos ayuden todos a conservar y a preservar el recurso hídrico de la mejor forma posible, ya que es el agua que todos... Y cada uno de nosotros consumimos día a día. Claro, y, y, y este río, pues también vierte sus aguas a la represa de la Fe, y de, de ahí se surte todo lo que es el Valle de la Burra, la ciudad de Medellín y las poblaciones que están en el Valle de la Burra. Sí, es también muy importante este tema. A uno se le van pasando cositas, pues, en eso, pero. Hay que tenerlo en cuenta que acaba la represa de la Fe y de la represa de la Fe surten parte del Valle de la Urra y también van a surtir parte de lo que es el Valle de San Nicolás con, con el nuevo proyecto Valles de San Nicolás que tiene EPM. Claro que sí. Este es un programa Recorridos con Jair, el programa que se sintoniza en más de 45 poblaciones en el departamento de Antioquia. Estamos también en otros departamentos. Los invitamos para que estén a paz y salvo con los servicios de televisión por cable en cada una de las poblaciones, los que conocemos como las parabólicas, que ahora ya son empresas prestadoras del servicio de televisión por cable y manejan unas juntas, tienen unos estatutos, muestran buenos resultados y les muestran el programa Recorridos con Jair. David, sigamos hablando de este proyecto tan importante. Eh, ya me dijo a cuántos usuarios está llegando el acueducto, pero ¿hasta dónde está proyectado? ¿Qué capacidad tiene de el, el acueducto de acá? Eh, a ver, el acueducto realmente tiene una proyección de unos 2.500, 2.700 usuarios. Estaríamos hablando más o menos de 1.500 viviendas aproximadas a las que nosotros podríamos brindarle el servicio con el módulo que tenemos. Ya digamos, por el tipo, digamos, de proyección que tiene la zona, yo diría que... Si pretendemos cubrir el 100%, tendríamos que ir pensando en, en ampliar la capacidad. Eso nos permitiría llegar a unos 3.000, 3.500 usuarios aproximadamente, haciendo una ampliación de capacidad. Eh, igual manera aprovecho el espacio para, para invitar a las comunidades de estos sectores, que sé que uno como... Como usuario, normalmente y más cuando vive en sectores rurales, está acostumbrado al no pago de estos servicios. Uh -huh. Tenemos que ir entrando en esa cultura de ir, de ir sabiendo que tenemos que cancelar una factura mensualmente para poder obtener un servicio de buena calidad. Pues, un, un digamos. Un servicio de estos, una planta de estas y una empresa de estas no se sostiene si no hay un pago oportuno por parte de los usuarios. O sea, debemos de garantizar ese pago para que la empresa pueda seguir adelante y pueda seguir haciendo las inversiones necesarias para tener un excelente servicio. Bueno, David, ¿cómo hacen... Pues tenemos los, los nativos y, y esta es una zona donde hay mucho finquero, por acá hay demasiados finqueros. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para cobrar eh, esas tarifas? A ver, a ver, en ese tema tenemos varias cosas. Nosotros venimos avanzando poco a poco. Lo primero era brindar un servicio acto. Lo segundo es ir haciendo las conexiones de manera adecuada, hacer un censo de los usuarios que tenemos, los usuarios, digamos, nativos que tienen el derecho a este acueducto, igualmente deben cancelar un, un, un costo por el servicio, y los usuarios que han llegado nuevos, que son los finqueros. O sea, ellos deben de cancelar aparte del servicio deben de cancelar un costo por conexión, mientras que los usuarios eh, nativos no tienen que hacer un pago por conexión. Eso es muy importante, puedes aclararlo. Eh, el otro el otro tema ahí es que nosotros en el momento no hacemos, no estamos cobrando el servicio como tal. En este momento no se tiene, por lo que se está haciendo el censo, se está haciendo la instalación de medidores, que es el que nos va a permitir cobrarle a cada uno por el consumo que tenga. No podemos cobrar, digamos, a ciegas sin saber cuánto es lo que cada uno está consumiendo. Entonces ahí venimos avanzando poco a poco. Esperamos para el mes de agosto empezar a hacer los cobros en las zonas donde ya tenemos instalados los medidores. Que esto nos permitirá, pues obviamente, tener una lectura adecuada del consumo de cada uno. Bueno, vea qué interesante este servicio que está prestando Retirar la empresa de nosotros los guarceños, que la queremos, que, la, que lo decimos con orgullo: Retirar es del retiro y es administrada por los mismos jóvenes de allá de la población, por jóvenes profesionales. Eh, el saludo para el doctor. Wilson Tangarife que es el gerente de retirar y usted David cuénteme a ver cuál es su cargo eh, David Pineda Ríos pues yo lo conozco mucho pero entonces qué bueno que nos cuente un poco de, de David eh, sí va yo en ese momento soy el coordinador operativo de la empresa o sea no solamente manejo la parte del acueducto sino que manejo lo que es el tema de Recolección, barril y, y disposición final de residuos sólidos. O sea, eh, básicamente estoy encargado de mantener el pueblo lo más bonito que se pueda, lo más organizado que se pueda. Sí, hemos logrado uh, algo un poco difícil porque el retiro, por el tipo de, digamos, de población que está teniendo, es complejo mantenerlo en buenas condiciones. Pero no ha sido tampoco imposible. Desde, desde el inicio de la administración de, del ingeniero Camilo Botero, nos dimos a la tarea de mejorar muchas cosas en la calidad del servicio. Hemos logrado aumentarlo, hemos logrado aumentar la planta de cargos también, pero consciente. O sea, no se ha generado un aumento de desbordado, sino lo necesario para mantener el municipio en óptimas condiciones. Hemos logrado que el municipio mantenga bien, porque el Retiro es un municipio limpio, no por el tema solamente cultural, sino por el tema de que es un pueblo que se limpia constantemente. O sea, el Retiro no es, no es el más limpio, sino el que más se limpia realmente invitamos a la gente, a la comunidad que nos ayude a mantenerlo lo más limpio posible. Eh, ya contándote pues de lo mío, yo soy técnico en administración de empresas, en este momento estudiante de contaduría pública de la universidad Uniminuto de Dios, sede en Bello, eh, en el sexto semestre en este momento, eh, pues un enamorado del municipio del Retiro. Me considero yo que la labor que realizo me satisface mucho porque es mantener un, un municipio que quiero y que siento y que llevo en el alma en las mejores condiciones posibles. Eso me ha llevado a, a, digamos, hacer la labor con el corazón. Qué bien, eso me gustó David. Un saludo muy especial para todos los que trabajan en Retirar, como lo dije ahora del municipio de Retiro, ahí tienen, se le está dando la oportunidad a muchos de las veredas y esta es la empresa, orgullo de nosotros los guarceños. Ya por último, David, para los que necesiten los servicios de retirar, en este caso del acueducto de la vereda, la Amapola, pues que está acá en la Amapola pero que ya lleva a tres veredas, eh, ¿qué necesitan hacer y dónde se pueden contactar? Eh, a ver, inicialmente lo que deben de hacer es comunicarse a la línea 541-2887. Eh, ahí son direccionados a cualquiera de las áreas que necesiten, no solamente acueductos, sino aseo, servicios especiales que también tenemos en la empresa. Eh, también aprovecho la oportunidad que, lastimosamente, uno hay veces se olvida de eso, pero... Eh, un saludo pues muy especial a todos los operarios de la empresa, a la parte administrativa y directiva de la empresa. Gracias a todos y cada uno y al esfuerzo de cada uno de ellos, la empresa es lo que es hoy en día. O sea desde el puesto más alto hasta el puesto más bajo todos deben hacer un aporte para lograr que la empresa sea lo que es hoy y lo que será en un futuro. Los muchachos, yo siempre les digo, ustedes son los primeros abanderados de la empresa y son los que han logrado de que la labor que nosotros realizamos como directivos se vea reflejada en el campo. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.